Bueno, todo normal con el plan retorno este fin de semana. Acabamos de realizar un sobrevuelo sobre las carreteras nacionales en el departamento del Cesar y reportamos con plena normalidad el flujo vehicular, más bien muy bajo la cantidad de vehículos en la vía. Los dispositivos de policía, los puestos de control han reportado hasta ahorita total normalidad. No hemos tenido accidentalidad, no hemos tenido ningún hecho que obstaculice el flujo de sobre las vías. ¿Dónde están los principales puestos de control? Bueno, en cada una de las cabeceras municipales observamos que hay un puesto de control de policía. Tenemos además un patrullaje constante de los grupos Unir de Carreteras y además de eso tenemos lo que cotidianamente se coordina con la concesión de las vías, el servicio gratuito de grúa, ambulancia y carro taller. ¿Se puede dar un parte de tranquilidad para la comunidad durante el regreso a casa este fin de semana? Total parte de normalidad. Tenemos un flujo, como lo decía anteriormente, bastante tranquilo, más bien pocos vehículos circulando y no se ha presentado ningún tipo de anomalía ni accidentalidad.